Y ahora sí nos vamos a Córdoba, sin escala. Ay, yo, ojalá, qué lindo sería. A la sierra. No, yo esta persona la quiero mucho. También la conocí al principio por internet y después tuve la grava de trabajar con ella. Y cuando la convocamos para Duquesas, dijo, sí, por supuesto, ahí estaré. Es historiadora, es divulgadora, ya se podría decir. Y profe también. Y profe de colegio. Pupina Plomer, ¿estás ahí? Aquí estoy. Hola, Pupi. Estás pintada como nosotras. Eso me parece como un homenaje que hiciste. Me puse amarillo en los ojos. Sí. Me puse amarillo. Me encanta que hayas hecho eso. Si estuvieses acá también estaríamos combinadas, vestidas igual. Me parece hermoso. ¿Estás en tu casa? Estoy en mi casa. Tuve una tarde de intensidad de querer conectar la Nikon para usarla para ver en mejor calidad y no pude, así que salgo con baja calidad ahora. No importa. No te preocupes, pero tenés un fondo muy lindo. Vemos lo que se conoce como las mamushkas, los gatitos de la fortuna, una biblioteca llena de libros porque es historiadora. Claro. El recorte. Podría mostrar otra parte de la casa, pero es como, esto me va a dar un poco de... Es lindo, ¿Por qué decís que fue tu día agitado solo por esa parte? ¿Tuviste un día muy cargado de cosas? Contanos. Sí, por lo general mis días están cargados de cosas, de tarea docente, etc. Pero salí a las 5 menos 10 a querer encontrar el cable para conectar la Nikon. Y lo conseguí, pero justo el modelo de Nikon que tengo no es compatible con... No, vamos a llamar a Nikon y vamos a decir que sí. Hay un cable universal y que basta de esta pavada de cables que no andan con cosas que son de la misma marca. Sí. Y fin del comunicado. Toda la tarde con Nikon. Quiero hacer un spoiler. Después de Pupina va a haber un piso donde está, te cuento, Pupi, no sé si viste en redes sociales, la China subió un par de stories contando muchas cosas larguísimas. Contando su verdad, la voz más esperada de todo esto, ¿no? Una de las voces más esperadas, porque a mí la de Wanda... Sí, me pero, interesa mucho. Pero para, quiero decir algo. Wanda se estuvo comunicando a través de personas, pero la China estaba sin decir nada hasta ahora, como no sabíamos qué pensaba de todo esto. Así que después de esto nos vamos a hacer un bloquecito de desquite y ya llegando a la última hora de Duquesas. Pero Pupi, dijimos, ya llegó la Tora con la Tora Sabe. Martín Garabal con los Tinchitips. Los Tintichitips. Es medio un trabalenguas. Sí, dijimos, necesitaba un nombre la columna. Y ella dijo, lo pensamos juntas. Y... Sí. ¿Lo decís vos? ¿Quién lo dice? ¿Lo dice Jessy? No, decilo vos. Llega Poppy Story. Hermoso, Poppy Story. Estamos full juegos de palabras, ¿eh? Full juego de palabras. Yo soy fanática, viviría a juegos de palabras. Así que Poppy Story... debuta hoy con Los Orígenes, que es el primer tema de la columna. Contanos, Pupi. Bien, tuve una situación ayer cuando armaba bien la columna. Dije, ay, ya veo que me pasa como a mis alumnos que cuando ven que pasan otros al frente, las presentaciones de las otras personas son mejores que la propia y decís, ay, ¿por qué no le pregunté qué iban a presentar? Bueno, tuve esta sensación hoy. Decís, ¿cómo no le escribí a Martín preguntándole qué iba a hacer? Averiguando la tarea de los otros. Claro, por decir, a ver si lo pensará bien. ¿Vos qué pusiste en la...? ¿Vos qué pusiste en la...? Había algunos que no te querían decir. Qué horror. Ahora la vida les estará devolviendo de alguna manera horrible, ojalá. Sí, yo como profe lo digo, que tienen que ser más solidarios. No copiarse, pero sí ser solidarios. Pero eso, compartir la info. Es que eso te forma como amigo, como amiga en el futuro. Esas pequeñas cosas de cuando sos compañero del colegio. Exactamente, en fin. Pero bueno, no, yo quise hacer eso con Martín, pero dije, ay, no, me voy a mandar a cagar. Así que no lo escribí. Tenías razón. Pero... mentira. Sí, pero traje una columna que, nada, cuando con Marianela pensábamos la primera columna, ella me tiró una muy buena idea que era hablar algo vinculado a los orígenes, porque acá se está originando, se está creando un nuevo programa, sí. un nuevo bestseller de YouTube y de la transmisión de internet. Entonces dije, bueno, vamos a pensar cómo distintas civilizaciones explican sus orígenes. Y ahí me puse a pensar, qué loco, ¿no? Como que estamos todo el tiempo obsesionados con los orígenes. No sé,
cuando te pones en pareja con alguien, lo primero que te preguntan es ¿cómo se conocieron? Cuando nada, empezás en un trabajo y dicen, bueno, ¿de dónde venís antes? ¿Dónde estudiaste? ¿Qué hiciste? No sé, los niños chiquititos lo primero que preguntan es ¿de dónde venimos? ¿Cómo nacemos? ¿Cómo nos forman? Sí, necesitamos saber. Sí, pienso en cuando comemos algo, por ejemplo. Siempre queremos saber cómo estuvo hecho, cuál fue el inicio, como todo, como todas las cosas que recién las tenemos en la mano por primera vez. Sí, entonces es que es como una necesidad de saber sí. De dónde vienen las cosas. Sí. Y es muy loco porque nosotros hoy en día sabemos de dónde venimos como humanidad, sabemos de dónde viene la Tierra, sabemos que la teoría del Big Bang explica que hace 15 billones de años un átomo explotó y expandió el universo y cosas que yo no entiendo porque no soy astrónoma. Sabemos que hace 7 millones de años unos protohomínidos aparecieron en Etiopía, en África, y de ahí salen los seres humanos. Y todo esto lo sabemos porque son teorías científicas que, mediante un método de investigación, llegaron a esas conclusiones. Pero son teorías, son hipótesis. Las hipótesis en algún momento se refutan, o sea que esto que nosotros entendemos como el origen de la humanidad, tal vez en algún momento nos digan, ya sabes que al final el Big Bang no existió, al final somos un grano de arena en un mar de universos, no claro, sé, todo, algo todo eso que te acostumbraste a decir y que de alguna manera te dio tranquilidad, porque eso te iba a decir también, te da como un resguardo saber y tener una teoría formadita en tu cabeza de cómo se inició algo. Exactamente, es la necesidad de explicarlo. Pero las explicaciones que nosotros hoy le encontramos a nuestros orígenes están nada sustentadas con esto, con un método de investigación empírico, teorizado dentro de un marco teórico, que bueno, que igual yo siempre aclaro que no dejan de ser teorías. O sea, son las teorías con más consenso, pero no dejan de ser teorías. Tal vez algún día nos digan otra cosa. Pero bueno, esta necesidad de saber de dónde venimos es algo que se dio en prácticamente, te diría, un 99,9% de las civilizaciones que han existido en la historia. O sea, cualquier civilización, por más simple y pequeña que sea, tuvo algún tipo de explicación o mito de su origen. Y acá vamos a usar la palabra mito y no teoría, porque esto es un sistema de creencias, un mito, es un pensamiento, una historia, pero que no está sustentado en ninguna ciencia, digamos. Es solamente una explicación religiosa, no dogmática. Religiosa, no dogmática. Anda a buscarla al ángulo directamente. Por ahí me pongo ñoña, no. De religiosa no dogmática significa que está vinculado a una religión, pero no a un dogma, digamos. Perfecto, que, por ejemplo, la Iglesia Católica tiene un dogma. Bien. Malinowski, que fue un antropólogo muy reconocido, que tiene cosas que a mí me cuestan mucho entender porque no el soy antropóloga. El diario de Malinowski, yo lo estudié en la facultad. Es que todas las ciencias sociales en algún momento se lo han cruzado. A mí me fascina, pero no me da la cabeza para la antropología. Malinowski, respecto a los mitos en general, no solo a los mitos de origen, voy a leer textual su frase. Él dijo que los mitos no son solo una narración que se cuenta, sino que son una realidad que se vive. ¿Esto qué quiere decir? Que las diferentes civilizaciones crearon mitos sobre su origen, pero como una forma de crear un sistema de tradiciones, de creencias y un sentido de pertenencia, donde todos venimos de bla, el mito de que un dios nos creó, que ya vamos a entrar a ver qué tipos de mitos existieron. ¿Qué tienen en común todos los mitos de origen de todas las civilizaciones? Esto, que son religiosos, no dogmáticos, que por lo general todos ocurren en ucronías. Ucronías serían como tiempos que están fuera del tiempo. Es como que ningún mito se puede datar. Por ejemplo, el mito de origen maya, que ya lo vamos a ver, no ocurre en ninguna época datable. O sea, es como que dicen hace mucho tiempo o en los orígenes. O es como una película de Disney. Hace mucho, pero mucho tiempo, en una localidad no conocida, había un palacio con una princesa. Exactamente. Hay Disney plagiando cosas desde siempre. ¡Ay, malditos! El antes de Cristo no funciona así. Es más concreto. No. Eso es un sistema de datación. Claro. Solo que el antes occidental y después es solo eso, pero después es la fecha. Justo el año. Claro, se llegó a un acuerdo con un calendario occidental, aclaramos esto porque hay un montón de calendarios, donde se eligió el año cero, o el uno en realidad, con el nacimiento de Cristo, y todo lo que ocurrió antes se data antes de Cristo, pero es un calendario de los cientos de calendarios que existen. Perfecto. Perfecto. Cuestión que ¿tomo estos nota? Mitos... sí, tome nota. Ok, perfecto, todo sí.
en la evaluación. No, mentira. Estos mitos van cambiando con el tiempo. O sea, tal vez, esto lo aclaro porque tal vez algunos tengan algún libro que, no sé, de mitología y se encuentren con que van a tener otro mito del que yo estoy diciendo, y es porque como son mitos y no son conocimiento científico, más allá de que cambien en el tiempo, hay muchas versiones. Tipo, es la versión que cada uno recibe mediante la transmisión oral. Onda, no, a mí mis antepasados me dijeron tal cosa y capaz que a mi primo le dijeron otra. Claro. Y hay humanos de por medio, por ende puede haber versiones como humanes hay. Como teléfono descompuesto sería. Exactamente, teléfono descompuesto. De hecho, los mitos que hoy conocemos de muchas civilizaciones antiguas ni siquiera son los mitos que estaban en ese momento, sino que son los que pasaron por, en el caso de América, la occidentalización o los españoles que invadieron acá. Entonces, tal vez ni siquiera eran esos los mitos originales. Pero aparte pensá que si un chimento que traes de tu casa acá para contárselo a una amiga no lo podés contar con lujo de detalles exactamente igual que te lo contaron, imagínate esto. Imposible. Olvidate. Aparte, no, la mayoría no tenía registro escrito. Claro, los pero adornos bueno. Que le pongo a todo eso, los condimentos. Depende del día que te agarra y no sabes lo que pasó, el origen. Y le meto mi opinión. Yo estaba... Y depende de quién te lo contó. Si te queda mal el que te lo contó, le decís que te lo voy a cambiar todo. No, y le decís como, yo no creo que sea tan así, pero bueno. ¿No? Empezás a poner caras. Sí, sí, sí. Bien. Bien. Entonces, pinzas en sí, todo. Sí. Tenemos, por ejemplo, los mitos de creación que tienen a los dioses como creadores de la humanidad. El más famoso que, bueno, la cultura occidental conoce, por supuesto, es el mito... yo voy a decir mito y alguna persona se va a enojar, pero es la creencia de Génesis, de la Biblia, de la religión cristiana, que propone que un dios, esto está en el Génesis, en el libro del Génesis, que un dios al cuarto día creó la tierra y no sé qué, y el octavo descansó, como dice Shakira. El octavo día, Dios, después de tanto trabajar. Exactamente. Muy bien, Shakira ahí. Después tenemos otro mito de creación de la humanidad, también donde los dioses crean a las personas, que es de la cultura maya, que esto lo tenemos en el Popol Vuh, que es un libro que de hecho yo lo tengo acá en la biblioteca, que bueno, es como una crónica histórica que contiene un montón de información, también digerida por españoles sobre la cultura maya. Y el Popol Vuh propone que el dios Rayo, la diosa del cielo, corazón del cielo, y la serpiente alada, que es como el dios más importante de los mayas, fueron los que crearon a las personas. Siento que es una serie de Cris Morena. corazón, creo, la serpiente alada, y a ver si pueden, a ver si iban por más. Bien, sí. Quien haya tenido la suerte de haber viajado a México, a la Riviera Maya, se va a encontrar que la serpiente alada tipo está en todos lados, porque es como uno de los dioses, que el nombre no me sale pronunciarlo, así que para no faltar el respeto le digo la traducción, que esa serpiente alada creó a las personas. Después de muchos intentos, que ya vamos a ver eso. En estos tipos de mitos no hay evolución, no hay un antes y un después, sino que viene un dios y hace, te creo. Listo. En el caso de la cristiana es a su imagen y semejanza, y en el caso de los mayas ya lo vamos a ver. Solo porque dijo, listo, te hago. Nada más que por eso, no hay otro motivo. No, después cada cultura puede tener como un porqué, pero el hecho en sí de la creación es tipo esto, te creo, no hay nada antes que vos. O sea, antes que la humanidad no había nada. Bien. Después están los mitos de origen que implican el uso de elementos naturales como la tierra. En el caso de el Corán, dice que a las personas fueron creadas por Dios con tierra y agua, tipo muñecos de barro. Y en el caso de los pueblos originarios Creek de Norte... No sé si se pronuncia así, pero bueno, así está, se escribe Creek, de Norteamérica. Ellos proponen que el señor del aliento los creó con arcilla. O sea que hubo un dios que con arcillas moldeó a las personas. El señor del aliento, ya, imagínate todo lo que estoy pensando. El soplete ese. Y está muy de moda hacer cerámica, así que siento que hay algo ahí a explorar y que nadie está viendo. La palabra aliento. Sí. Además, sí. No quiero. Pero no yo quiero. No tomo aliento de alentar, ¿no? De mal aliento. Como, vamos, créense. Sí, pero... Vamos, créense. No, yo no puedo dejar de pensar en... El mal aliento. Sí. Bueno, capaz que con ese aliento secó la arcilla. Secó la arcilla. Es que yo en mi mente empezó a pasar eso directamente. Ay, tiene sentido. Bueno, como sea, este es otro caso donde no hay una evolución, sino que tipo, ¡pac!, aparecemos en un lugar.
Después hay otros tipos de mitos, que son los mitos de la génesis de los humanos como parte de los dioses. Es decir, que somos como un pedacito de un dios que evolucionó, como en el caso del antiguo Egipto, donde ellos proponen que Ra, que era su dios principal, que es el dios sol, se puso triste porque se peleó con su pareja, lloró, y esas lágrimas que brotaron de Ra, del antiguo Egipto, se transformaron en las personas cuando tocaron la tierra. ¡Oh, wow! ¡Qué profundo! Súper, súper. No, o sea que somos como hijos del sol, sería para ellos. Sí, pero vinculado con las lágrimas también me parece como un origen triste un poco. Sí, puede ser que sea triste. Igual los egipcios tenían un poco de melancolía en todo su sistema de creencias. Uh-huh. En este caso seríamos personas, para los egipcios ellos eran sagrados porque tipo eran algo que se formó a partir de un elemento de los dioses. Después llegamos a la génesis humana a partir de plantas. Seguimos con elementos naturales, que este me parece hermoso. En el caso de los mayas, vieron que yo les dije que fueron creados por la serpiente alada, sí, etcétera, estos dioses. Supuestamente estos dioses hicieron las personas a partir de una mezcla de maíz y agua, masa de maíz, sería como una harina de maíz, y agua, y iban haciendo las personas que eran muñequitos. Un taquito. Sí, es claro. Súper tierno. Como, me gusta, son tacos. Arepas. Una arepita. Tacos, sí. Y que muchos de esos muñecos se rompieron. Entonces hubo como muchos intentos y el muñequito que quedó al final fueron las personas. Pero en ese caso las personas descenderían de un elemento natural, de la naturaleza en la que conviven. Y después para la cultura Edda nórdica, que sería como los que están antes, los vikingos, todos descendemos de un fresno y un olmo. O sea, un árbol, un fresno, que sería el primer hombre, y un olmos, que sería la primera mujer. O sea que somos hijos de árboles. Esta me gusta. De algo que da fruto. Me gusta, esta me gusta. Es medio hippie con Ausde, pero puede andar por ahí. No quiero faltarle respeto a nadie, pero sentí que va por ahí. Me anoto en esta. Es tierna, es tierna porque tiene un significado también de las raíces, sí, de que uno da frutos, etc. Y después, finalmente, están los mitos de creación que... Acá, tipo, alertas, que proponen momentos distintos de creación del hombre y de la mujer. Obviamente, todos binarias estas culturas. Sí, absolutamente. En el caso este que conté de los nórdicos, proponen creaciones distintas, porque por un lado está el olmo y por otro lado el fresno. Acá, la más clásica que propone, sobre todo el origen de la mujer, es la cultura hebrea, que propone que se creó el hombre y de esa costilla masculina se creó la mujer. Perdón que le dé tanto a la cultura hebrea católica, pero bueno, es la más mainstream ahora. Sí, sí, sí. Y después está el mito de creación griego, que este me parece fantástico, que es muy conocido, que es el de Pandora. Que en teoría los dioses griegos crearon a Pandora, que fue la primera mujer, y le otorgaron una caja. La caja de Pandora, que le dijeron acá, hay cosas buenas y hay cosas malas, no las abras. Y supuestamente Pandora, como toda mujer que se porta mal para las culturas occidentales, abrió la caja y ahí desató todos los males. Como toda la mujer que hace cosas que le dicen que no haga. Exactamente. Nada, pero y ahí literalmente, o sea, la caja de Pandora literalmente quiere decir eso, que no sabes con lo que te vas a encontrar. Claro, porque en teoría Pandora le dijeron, hay cosas buenas, es lo mismo que lo de, bueno, pero esto te digo que es otra columna, que es lo mismo de que Eva, digamos, o sea, tentar a la mujer y la mujer siempre cae en la tentación. Típico, maldita sea, típico. Estamos cagados desde los orígenes. Sí, porque bueno, también tiene que ver con la construcción del patriarcado esto, pero esto me interesa para otra columna, se construyó el patriarcado desde sus orígenes. Pero bueno, en este caso la creación de la mujer está vinculado a un momento posterior o anterior al del hombre. Espectacular. ¿Qué pasa con todas estas teorías de los orígenes? ¿Qué elementos han encontrado en común ustedes entre tan distintas teorías? Ah, no, el momento de evaluación. Yo les dije que tomen apunte. Yo estaba como, estoy como en el juego de Martín que había que prestar atención a cosas solo vi la planta. Bueno, un poco lo mismo. Algo de la naturaleza en todas. Algo de la naturaleza. Maldita sea. Total. Todos los mitos de origen, de dónde venimos, poseen elementos naturales porque es con lo que las civilizaciones siempre convivieron. Estamos hablando de civilizaciones preindustriales, algunas civilizaciones que ni siquiera tenían escritura. O sea, civilizaciones muy antiguas y algunas muy simples en cuanto a su organización política. Y lo más cercano que ellos poseían era la naturaleza.
Acá me la salté a la Pachamama, que no es un mito de origen, porque el mito de origen inca es un dios Viracocha, bueno, es más complejo, pero quien da vida a lo que todos comemos es una mujer y es la Pachamama y es la naturaleza en sí misma. Como que todos tienen esto, todos tienen en común la idea de hay elementos naturales, porque es lo que conviven. Y acá pasa algo muy interesante, para mí, no sé si para el resto de la gente, que es que la mayoría de los dioses que las civilizaciones agrícolas o preagrícolas admiran son el dios del sol, con sus distintos nombres. Como las ¿por qué soles. Creen que adorarán tanto al sol? Por ejemplo, los egipcios a Ra, que es el dios del sol. Porque era lo que hacía que puedan comer, básicamente. Claro. Tenía que ver con la exactamente. Siembra. Exactamente. Adoran elementos naturales o los ponen en su mitología porque es justamente lo que los provee de comida. ¿Y quién puede odiar esto el sol? Por favor, no me vengan. ¿Pero qué es? A mi piel no le gusta esto. No, está cerrado ese mito. No, me refiero al gente con cáncer de piel, perdón. Me quedé un segundo y escuché eso. No, me refiero al día. ¿Entendés? Vos ves el sol. No te exponés, pero el sol. ¿Quién puede enojarse con el sol? ¿Qué es esta defensa del sol que estás haciendo? Fondo, defiende al sol, se rasga las vestiduras. Yo me varo de manos a cualquiera que venga a criticar al sol. Que lo único que te da es te mejora las plantas. No te tenés que poner a tomar sol. No, está bien. Yo soy team antisol. No sabíamos que te estábamos tocando un punto de vista. Bueno, parece que hay alguien que le gusta. ¿Pero se esconden cuando hay sol? Yo ¿qué sí. hacen? Yo sí. Tenemos una cueva en casa. ¿Pero no les pone de buen humor cuando es un sí, día soleado? No, sí. Bueno, me pone de buen humor que sea un día soleado, pero no tengo que ni se me acerque el sol, Lejos. ¿El sol? No. Lejos. Yo justo estaba armando una reunión para que venga sol. No. Cancelo. Está bueno, estuvo bueno la búsqueda. Me voy yendo con esta búsqueda, no quiero quedar pegado. Me encantó la columna de Pupina, A mí también me encantó mucho. Hola, Martín. Pará, Pupi, ¿hay un te querés hacer algún cierre de estos sí, sí, alienígenas? Sí. Ahí va antes que Martín se mira. Sí. Mira cómo te lo doy, mira cómo te, oh, te la devolvió. Mentira, Martín, la próxima vuelve, tenés que venir para ver. No, está bien. Bueno, yo vine como para que queden claro que lo del patriarcado. eso del patriarcado. El ejemplo práctico. Qué boludo. Lo de la costilla. Ay, Dios. Opa. Ah, está bueno, rompiendo sí, el esto. ¿Cómo se sigue después de esto? No, ya está. Dale fuerte y al bien, medio. El cierre, sí. Nada, que esto, que todos los mitos de origen que la mayoría, salvo las religiones dogmáticas, buscan esto, tienen en común elementos de la naturaleza porque es lo que la mayoría de las sociedades, digamos, ven como propio lo que viven, lo que les alimenta, lo que los sustenta. Y la mayoría también tienen una situación o una idea de parto. Por más que no sea de un parto literal, todos tienen en común esto de que alguien da vida a algo que no existía, que de alguien sale algo, es como, nada, es como antropológicamente se explica de... ¿Cómo? El nacimiento. Claro, sí, sí, que como que estas culturas tomaron elementos de su vida, elementos de cómo ellos veían que se daba la vida y a partir de eso creaban sus mitos de origen. En función a esto, me gustaría destacar que el día de hoy, Duquesas, ha creado su propio mito de origen, que ya sabremos cuál es. Me encanta. La próxima semana, cuando termine el programa. Y nada, eso. Mirá cómo cerrar las columnas. Yo creo, Vic, que estamos vestidas de amarillo. ¿A qué te vas a acordar? A una papita reina. Me vas a acordar el sol. El sol. Vos, Pupi, te pintaste de amarillo. Ahora te haces la negadora del sol. Pero... Al sol. No. Me gusta que te mantengas y sigas hasta la barranca con el tema. Con el sol a muerte, ¿entendés? Pupi, muchas gracias por formar parte de Duquesas. Nos vemos pronto. Un honor tenerte aquí. Vamos un gracias. Temita. Gracias, y enseguida Pupi. Llega el China Wanda Gate y está M, artista está exclusiva, para hacer el karaoke más lindo y descontrolado de tu vida.